an imminent storm. It's unavoidable, yeah. But as long as I feel that you see me, I will pay no mind at all. So give me a chance to make it right. Just let me touch you like the first time. We don't need answers to survive. Just let us keep on with the black guys. Ya entrando así un poco más en materia, miren nomás, muchachos. Miren, de Splatoon, muchachos. Y luego, y otros personajes que seguramente ustedes sí conocen, pero yo no. Este sí lo conocen, miren qué bonito muchacho, ¿no? Don Koopa. Ah, oh, un Kirby. Es un monedero. Buena onda. Y este Kirby acá, con cara de, no sé, de asustado. Vean, serán como dulces. Como comida japonesa, obviamente. Wow, delicado. Sailor Moon, muchachos. ¿Qué más? Ay. Chúfale. No, no, no. Este es el primer pueblo. Imagínense los siguientes, ¿no? Tokio. Oh, paraíso. Paraíso para los fanáticos de Star Wars. Qué rollo. Wow, qué padre taza. Qué genial. Aquí sí son un caballito de Star Wars. Han Solo, Princesa Leia, el Kylo Ren. Qué buena onda. Muy, qué buena onda. Miren este, el Ren, BB-8, Darth Vader. Qué padres. No, 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 aquí está para volverse locos, muchachos. Oh, genial. Marvel. Lightsabers, ¿pero qué serán? Ah, son palillos, palillos chinos. Aunque este, pues, nomás viene en uno. O sea, esto no va a tener fin. Así de sencillo. No va a tener fin y uno está así como en Disney. Entonces, seguimos con el paseo, muchachos. Hemos entrado a un restaurante, señoras y señores, que está dedicado exclusivamente a los personajes de Peanuts. Oh, de Charlie Brown, para los cuates. Vean, qué curioso, qué buena onda. Todo inspirado en Snoopy. Cuando estaba chico, así me decía mi papá, como este Woodstock, que tenía siempre un copetillo acá mal cortado. Acá les digo. Pero bueno, continuamos, muchachos. Esto está de pelos.
Y quieren botanearse algo de Snoopy, vean nada más qué cosas tan deliciosas, señoras y señores. Qué rico, ¿no? Qué rico. Ya hace hambre, muchachos. Pollo del Snoopy. También hay. No manches, ¿no? O sea, hay de... de todo. Pero es literal, ¿eh? O sea, de todo, de todo. ¿Qué será esto? No lo sé, pero se ve rico y ustedes lo quieren ver. Y tiene un aroma muy extraño, no es algo que dijera yo que rico. Pero... pues sí está... está digno de verse, ¿no? Venimos por una nieve de Snoopy, muchachos. Arigato. Uy, 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 ve nomás, chiquito. Qué rico. Delicioso, cabrón, delicioso. Qué rico, muchachos. Es wow. Y la galleta ahorita la probamos. Vamos a continuar. Increíble, Japón. No me voy a ir de aquí. Ni aunque me saquen, cabrón. Bien, señores y señores, pues ya les dimos un super rolesote por muchas partes de aquí de Sapporo o Otaru. El lugar es increíble, como pueden ver, hubo cosas increíbles y vimos bien poquito, tuvimos, realmente se nos fue el tiempo en estar poniéndole mucha atención a los detalles. En serio, quedamos hiper enamorados de esta primera parada de Japón. Y bueno, genial, porque todavía nos faltan tres ciudades por conocer. Mañana es Hakodate, el día siguiente es Aomori y por consiguiente terminamos en Tokio, que ahí estaremos 2 días. Esperamos, no vamos a dormir, más bien, no es de esperemos, vamos a darle vuelo a la superhilacha tremendamente. Señoras y señores, esto es Feliz y Graciando sobre el Mundo, Kike Martínez con ustedes. Si no se han suscrito a nuestro canal, ¿qué esperan? Suscríbanse para que vean todas las novedades de todo este súper increíble viaje y todas las cosas buenas e increíbles que nos espera en este su canal. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.